las cosas que me interesan. No me interesa saber a qué te dedicas. Quiero saber qué es lo que añoras y si te atreves a soñar o alcanzar lo que tu corazón ansía. No me interesa saber qué edad tienes. Quiero saber si te arriesgarás a parecer un loco por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivo. No me interesa saber qué planetas están cuadrando tu luna. Quiero saber si has tocado el centro de tu propia pena, si has estado abierto a las tradiciones de la vida, o te has marchitado y cerrado por miedos a más dolor. Quiero saber si te puedes sentar con dolor, tuyo o mío, sin moverte para esconderlo, diluirlo o arreglarlo. Quiero saber si puedes estar con alegría, tuya o mía, y si puedes danzar libremente y dejar que el éxtasis te llene hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies. Sin advertirnos de ser cuidadosos, ser realistas o recordar las limitaciones de ser humano. No me interesa si la historia que me estás contando es verdad. Quiero saber si puedes desilusionar a otros por ser sincero contigo mismo. Si puedes resistir la acusación de traición y no traicionar a tu propia alma. Quiero saber si puedo ser fiel y por tanto confiable. Quiero saber si puedes ver belleza hasta en los días feos. Quiero saber si puedes vivir con fallos tuyos y míos y ponerte a gritar a la luna llena, plateada en la orilla del lago. No me interesa saber dónde vives ni cuánto dinero tienes. Quiero saber si puedes tenerte en pie después de una noche de pena y desesperación, débil y amoratado hasta los huesos, y hacer lo que necesita estar hecho para los niños. No me interesa saber quién eres ni por qué estás aquí. Quiero saber si te puedes parar en el centro del fuego conmigo sin encogerte. No me interesa dónde, qué o con quién has estudiado. Quiero saber si te sostienes desde adentro cuando todo se cae a tu alrededor. Quiero saber si puedes estar solo contigo mismo y si verdaderamente disfrutas la compañía que mantienes en tus momentos de soledad. Esas son las cosas que nos interesan. Gracias a Khalid Gibran por este hermoso momento. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos, muchas gracias por oírnos y por dejarnos sus likes y comentarios. En Pensamiento de Color buscamos que cada una de estas maravillosas reflexiones vueltas al video integren tu felicidad y ayuden en tu calidad de vida. No olvides compartirlas para que seamos muchos, muchos, muchos los que queramos más y mejor vida. Suscríbete a nuestro canal en el botón de suscripción y activa la campanita. En la descripción de este video también lo puedes hacer. Recuerda que somos Pensamiento de Color.